licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado, apreciable presidente municipal, apreciables diputadas federales, señor gobernador, como lo informaba el presidente municipal, aquí en Fertilizante tuvimos una inversión conjunta entre el ayuntamiento y el gobierno del estado de 10 millones de pesos, beneficiando a 2.400 productores. Dentro del proyecto de seguridad alimentaria PESA, tendremos una inversión de 3.100.000 pesos, beneficiando a 271 familias. En el programa PIMAF, aquí en el municipio, que es un programa de la Zagarpa, habrá una inversión de 4.400.000 pesos, beneficiando a 2.473 productores, teniendo una inversión total en el campo de estos programas de 17 millones y medio.